Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de introducción a SQL. En esta clase vamos a ver cómo eliminar las tablas. Si recordáis, en la clase anterior habíamos visto eso de cómo se creaban en nuestra base de datos y ahora vamos a, vamos a aprender cómo se borran. La instrucción para borrar las tablas es Drop Table Nombre Tabla, donde nombre Tabla es el identificador válido y único de la tabla en cuestión. Cada usuario puede borrar solo sus tablas, a no ser que le hayamos concedido permisos sobre otras que no sean suyas. Es decir, si tenemos el superusuario, ¿vale? Que es el administrador de la base de datos, y tenemos usuario 1 y usuario 2, que solamente tienen permisos para borrar sus propias tablas, que eso es por defecto lo que, lo que da Oracle o no bueno, da SQL. Usuario 1 solamente podrá borrar sus tablas y usuario 2 las suyas. ¿Qué pasa? Que quizás el superusuario, el administrador, le dice al usuario 1 que también va a poder borrar las tablas del usuario 2, pero solo si tiene ese permiso. Si ese permiso no lo tiene concedido, solamente el usuario podrá borrar sus tablas en cuestión. Eso es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer el borrado de tablas. También tenemos que tener en cuenta que si intentamos borrar una tabla que es referenciada por otra, es decir su clave primaria es clave ajena en otra tabla oracle nos va a dar un error para llevar a cabo dicha eliminación debemos eliminar la integridad referencial entre nuestra tabla y a la que hace referencia para ello ampliamos la sentencia de la siguiente manera drop table nombre tabla y le añadimos cascade constraints eso quiere decir que bórrame mi tabla y en cascada bórrame en cascada también las restricciones es decir que, que sea clave en otra en otra tabla Bórrame esas restricciones en cascada. Por ejemplo, si queremos borrar la tabla creada, la clase de creación de tablas, la de libros, pues usaríamos drop table libros. Si tuviésemos libros que tuviese una clave ajena en otra tabla, pues sería drop table libros cascada de constraints. ¿Vale? Como siempre, vamos a quitar la parte de la teoría y vamos a pasar a la parte práctica, que es donde siempre eh, eh, solemos ver las cosas un poquito mejor. Voy a, a comprimir esto. Perfecto. Vale, bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Vamos a hacer un drop table. Libros, por ejemplo, que es la, la tabla que teníamos creada de la, de la primera clase. Vale, le damos ahí y aquí dice table libros borrado. Ya la tabla libros, si yo uso el comando desk, que es un comando que se hace para ver la descripción, desk viene de descripción de tabla, es decir, dime qué campo tiene esa tabla y de qué tipo son los campos. Me va a decir que no existe. Error hora 04043. El objeto libros no existe. Vale, perfecto. Pero como he mencionado, también eh, sería interesante conocer cómo hace esa, ese borrado o cómo no nos permite ese borrado si tenemos eh, referencia a otra tabla. Vale, cómo lo vamos a hacer? Pues yo tengo aquí creado un pequeñito código de creación de tabla que os lo voy a pegar y os lo voy a explicar ahora mismo. Vale, vamos a pegarlo aquí. Perfecto. Yo he creado la tabla empleados. ¿Vale? Y empleados va a tener, de momento, porque no me interesa para este ejemplo que tenga más, dos campos, dni, que va a ser de tipo varchar2 con una extensión de 9, y nombre, que va a ser de tipo varchar2 con una extensión de 25. ¿Vale? Si recordáis, en la clase anterior vimos las restricciones de las tablas. Y en esas restricciones hablábamos de las restricciones a nivel de atributo y de tablas. Bien, las restricciones a nivel de tablas era cuando queríamos especificar cuál era la clave primaria y cuál era la clave ajena. Perfecto. Como veis, yo he puesto una restricción a nivel de tabla en la que digo... Bueno, este es el nombre, si recordáis que esto era opcional. Este es el nombre que yo le doy a esa restricción por si después me diese error saber a qué se está refiriendo. Y le estoy diciendo que es la clave primaria de esta tabla va a ser el campo DNI. Es decir, DNI va a ser el, eh, la clave primaria de esta tabla. Vale. Vamos a borrar aquí abajo y vamos a ejecutar esta sentencia. Ahí está, tabla empleados creado. Vale. Ahora voy a pegar una segunda sentencia. O una, un segundo bloque de sentencias en el que voy a crear otra tabla que va a ser la tabla encargados. ¿Y por qué la voy a crear? Pues porque quiero que veáis cómo funciona eso del delete constraints. Vale, vamos a pegarla. Perfecto. Ahora aquí estoy creando la tabla encargados. Como veis, tengo tres campos: código encargado, bueno, cod encargado, que sería de código encargado, de tipo number con una extensión de 5. Tengo de nuevo el campo DNI, que va a ser de tipo barchar2 con una extensión de 9. Y tengo. Un atributo que va a ser sección, que va a ser de tipo Barchar2 con una extensión de 25. Vale, vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a declarar la clave primaria de la tabla, le estoy diciendo que la, la primary key de encargados va a ser código encargado, es decir, esto es lo que va a actuar como clave primaria, pero además le estoy poniendo una restricción también a nivel de tablas, en la que le estoy diciendo que el campo DNI, ¿vale? Hace referencia a la tabla empleados, cuyo campo también se llama DNI. Es decir, la tabla Encargados va a tener una clave ajena que actúa como clave primaria en la tabla de, de Empleados. Vale, vamos a crear la tabla Encargados. Aquí está, vale, perfecto. Ahora, imaginarse que yo quiero borrar la tabla Empleados. Yo haría DROP TABLE Empleados, vale. Pero si recordáis como hemos visto en el tema, nos va de error. Nos dice DROP TABLE Empleados. Informe de error. Comando SQL no terminado correctamente. ¿Vale? Ah, vale, esto es por el, por el tema del punto y coma, perdón. He leído el error que no era. Eh, aquí está. Aquí está. Claves únicas y primarias en la tabla referidas por, cable, por claves ajenas. ¿Vale? Me está diciendo de que hay un error porque estoy intentando borrar la tabla empleados. ¿Qué pasa? Que la clave primaria de empleados, si recordáis que era DNI, hace referencia a la tabla de, de encargados. Es una clave ajena en la tabla encargados. Entonces, ¿cómo sería? Pues como hemos visto en la teoría, Tendríamos que poner eso de cascade constraints. Ahí está. Y si yo ahora voy a borrar la salida del script para que lo veáis más claro, le doy a control intro. Aquí está. Table empleados, borrado. Perfecto. Ahora sí me ha dejado. Si no le ponía el cascade constraints, como tenía esa restricción de clave ajena, no me iba a dejar. Era obvio. Porque me decía, oye, que yo uno de mis campos lo no necesita esa tabla. Vale, pues ya le he borrado esa referencia. ¿Qué pasaría ahora? Bueno, pues si yo hago un desk. Eh, encargados, porque empleados ya no existe. ¿Qué me va a salir? Aquí está. Código de encargado me dice nulo, no nulo. Claro, obviamente, porque es la clave primaria, por lo tanto no puede ser nulo. Pero dni sigue aquí. Y ustedes diréis, oye, ¿por qué sigue dni si he borrado la tabla empleados con el con el cascada de constraints? Porque lo único que hemos quitado ha sido la referencia a esa clave. Pero la, este campo de dni sigue existiendo. ¿Por qué va a borrarse? Yo puedo seguir teniendo una tabla de, de encargados, aunque no tendría sentido en este caso, porque si no tengo empleados, no puedo tener encargados en mi empresa. Pero, oye, tengo aquí mi campo de Neilo, lo voy a poder seguir usando y voy a poder rellenar eh, los datos de ese empleado, o sea, de ese encargado sin problemas. Simplemente este campo ya no existe, no es una clave ajena que hace referencia a otra tabla. Espero que os quede un poquito claro o un poquito más claro en cuanto a la, a la teoría, porque es verdad que la teoría cuando se lee no, se quede, no suele quedar del todo claro, pero cuando lo ves en código, en, en vivo, como solemos decir por aquí, cuando vemos el, el código en vivo siempre queda mucho más, más explicado y más claro. Pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente. Un saludo.